vuelta en el Estadio Universitario, el estadio más pasional del fútbol mexicano. Un torneo más, un nuevo comienzo, con la ilusión a tope para ver campeón este equipo una vez más y que estos jugadores dejen todavía una huella más imborrable en este club tan hermoso, el que alentamos como siempre. Con la misma ilusión, señores, con la misma ilusión de cada torneo tras torneo, alentando con todo el equipo, venga. Si bien el equipo no se reforzó, creo que sus refuerzos van a venir de los jugadores que ya están en el equipo. Tres jugadores clave que para mí tienen que destacar muchísimo este torneo y serían como refuerzos. El caso de Florian, con su gran calidad, que lo hemos visto, Sebastián Córdoba, que tiene que aparecer sin duda alguna, y el Diente López, señores. ¡Vamos! Partido, y creo que este partido está igual. En la media se queda Pizarro solo, sube Córdoba, sube Bigón, y a la hora de la recuperación el equipo batalla, pierde mucho, inclusive en la marca del gol me parece que ahí tuvo que haber estado más abajo Pizarro, inclusive Bigón, a la hora de defender. Me parece un gran error, ya nos costó un gol, desatenciones defensivas, un parado defensivo muy malo por parte de Miguel Herrera. ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! 37 minutos del pinche partido, ya son 4 jugadores del Cruz Azul que se quedan tirados en la pinche cancha.
¿Vienen a jugar o vienen a mariconear, cabrones? Chingada madre. No se dio cuenta que Vigón está desaparecido en el campo. ¡Mete una carioca, papá! ¡Chingada madre! Ojalá no se tarde. ¡Pinche verga! ¡Ojalá! Siempre confía en ti, cabrón. Nunca me había bajado de tu barco. ¡Vamos! Calladitos, se ven más bonitos. Se me está peleando Aquinito. No sé qué tenga Aquino, como que trae pique. Como que siempre trae pique contra Cruz Azul, el pinche Aquino. Yo sé que de ahí salió el cabrón, bastante raro, pero siempre en los partidos contra el Cruzul, el chaparrito se me enciende. Desaparecido Vigón en la cancha, entra Carioca. ¡Bravo, cabrón! Eres el puto capo del medio campo, Carioca. Sale Fulgencio y entra el alumno desobediente de Miguel Herrera, Luis Quiñones. Merecido bucheo, cabrón. Falta de profesionalismo en no ir a un pinche juego ni entrenar, cabrón. Te lo mereces, Quiñones. Cállanos la boca en la cancha. Azul mete el segundo, desafortunada jugada. Me parece que ahí tiene un poco de culpa Miguel Ortega. Creo que pudo haber hecho más, salir anticipadamente y cortar el centro. Los dos goles de Cruz Azul han sido provenientes de un centro por la derecha. Panda que está cubriendo Angulo. O sea, Angulo me parece que juega mejor de central que de lateral. O sea, ¿cómo es posible que el Piojo no se dé cuenta de eso? Hazme un cambio, saca a Lichnowsky y metes a Angulo de central. Aquí no lo cambias de banda y metes al chavito, a David, Jesús Garza, perdón, que es lateral derecho, que juega bien. Yo no sé cómo el Piojo no se puede dar cuenta de eso. ¡Pégale! Al frente, te quiero ver.
Mira, no, hombre, no más. No seas mamón. Vamos, cabrón, párala. Muy triste para el equipo de Tigres en este torneo Apertura 2022. Me parece que es el inicio del fin de una era donde se cosecharon muchos éxitos. Me parece que esta directiva y este técnico no han sabido guiar el barco que es Tigres hasta ahorita. Creo que hay mucho que trabajar, demasiado que trabajar en la parte de la defensa. El Piojo se vuelve loco. Se le olvida que los equipos tienen que tener una defensa sólida, que el equipo primero tiene que defender antes de atacar. Yo no entiendo cómo quiere o cómo pretende ser un equipo súper ofensivo si tus bases son muy endebles. Te metieron 3 goles, 3, en tu primer partido de la temporada. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y honestamente no le voy a echar mucha culpa a los centrales, porque creo que en este partido no se equivocaron tanto. Cometieron errores, pero creo que se vio muy mal aquí, mal angulo. Los dos primeros goles caen con un centro que sale de la banda izquierda de Tigres que cubre angulo. Creo que se equivoca demasiado angulo, muy extraño. Creo que le queda mejor el papel cuando juega de central. Lo ha hecho mucho mejor, lo vimos en el torneo pasado. Y Aquino, bueno, lamentable, la verdad creo que es uno de los peores partidos de Aquino. En el segundo gol de Cruz Azul, Aquino habilita al jugador que tiene a sus espaldas para el centro que envían por la banda de la izquierda. Ortega pudo haberse anticipado la jugada, pero no lo hizo. Creo que tal vez Nahuel lo pudo haber hecho. Queda más que claro que Nahuel es insustituible. Y bueno, ya no sé qué decirle. La verdad es un desastre defensivamente. El equipo no tiene orden, no tiene equilibrio. Creo que el equipo de Tigres en la parte de arriba no jugó mal. Guiñac no se vio. Florian lo hizo bien. Raimundo Fulgencio lo hizo bien. Córdoba también lo hizo bastante bien, gol y asistencia. Yo se los mencioné al principio, los mejores refuerzos para este torneo de Tigres van a ser Florian y Córdoba junto con Nico López, tienen que andar encendidos. El Cruz Azul llegó 3 veces a la portería y 3 veces nos metió gol. Esa es la defensa de Tigres, endeble, débil, inoperante completamente. Un Cruz Azul que no te generó más que tres jugadas, 3 llegadas y las 3 te las metió. Fue contundente, fue eficiente. Y la defensa de Tigres, ni hablar. ¿Qué te puedo decir? Un asco completamente. Si te ha venido funcionando la línea de 5 antes, ¿por qué la cambias a la línea de 4? Impresionante. Ya no tengo nada más que decir.